en el PAMI de Luana Volnovich, la caja de la Cámpora. La caja de la Cámpora que no tenía control. ¿Por qué, Pablo? Porque no reportaban nada al Estado Nacional. No reportaban ni siquiera la cantidad de juicios que tenían. Cuando uno mira las auditorías que le hicieron al Instituto, que es la obra social más grande de Latinoamérica, se considera a sí misma la obra social más grande de Latinoamérica, con más de 5 millones de afiliados. Lo que ven, lo que vemos, es que es todo un estimado. La cantidad de empleados son un estimado, la cantidad de juicios, como te decía, la cantidad de inmuebles, la cantidad de inmuebles que tenía en su poder. Estiman 99 de uso propio, otros 139 en comodato. Pero vos recién en tu editorial, Pablo, hablabas de las promesas que se le hicieron a los jubilados. Y hubo algunas en particular que vinieron por parte de Luana Volnovich, titular del PAMI, que tenían que ver con obras realmente importantes. Fui a ver alguna de ellas. ¿Querés verla? Dale. Este es el Hospital del PAMI en Hurlingham. Mirá, vamos a mirarlo. Hospital del PAMI, lindo, ¿no? Espectacular. Linda fachada. Muy lindo, muy lindo, hermoso, muy moderno. De lejos parece interesante. Ahora, acércate. Muy, muy bonito, muy moderno. Adentro, ahí les filmé un poco qué hay. Ah, ¿esto es de ahora? Es de ahora, lo filmé hace algunos días nomás. Ajá. Ahí están los consultorios. Adentro, ¿uno qué esperaría de parte de un hospital? Que haya un quirófano. Que claro, un... ¿no? Una cama. Que haya gente también. Que haya gente. No había muchos, como verán, no había muchos. Que haya gente atendiendo. Claro, pero, que haya una... Perdón, haya están las guardias colapsadas por el dengue en la ciudad de Buenos Aires. Claro. ¿Qué pasa ahí? Primero te quiero mostrar a Máximo, si me permitís, Pablo. Ahí no hay nada. Porque hablaba eso, de esto. Eso, pero pará, ahí no hay nada, Camila. Pero pará. Pará, a ver. Hablaba de una maqueta, Máximo. Cuando inauguró, él puso, digamos, la piedra fundacional de este hospital en Hurlingham. Fue el que se encargó de abrir el acto fundacional. Mirá lo que decía en 2022. Para mí es un orgullo tremendo. Son 9 meses, ¿no? Bueno, hasta el 25 de mayo, paciencia. Si no, la pudrimos. ¿Está? ¿No? Porque si no, veo que hay muchos que prometen. El que se fue entre el 16 y el 19 de Macri no estuvo... Todavía estamos esperando, así que hay que cumplir y hay que hacerlo. Así que eso por un lado, después también aclarar, yo quiero aclararle a los medios de comunicación, porque ya vieron cómo están, ¿no? Que se la pasan, que esto es una maqueta, no es el tamaño real, antes que digan que estamos haciendo la Cámpora, Luana, está haciendo un hospital muy chiquito donde la gente no entra, es una maqueta. La maqueta. Ahí está la maqueta. Encima pícaro, ¿no? Porque era pícaro, los medios, se la ve picante, nosotros. ¿No? Se la ve picante, me apunta Gonzalo, el que estaba atrás era Celsi. Sí, claro. Claro, era el candidato de la Cámpora y por otro lado estaba Zabaleta. Ahí está, el flaco. El que mostrábamos, perdóname, es el que mostrábamos en un informe tuyo anterior con Luis, que le hacía la campaña. Sí, hoy tengo más ejemplos de eso también, del PAMI haciéndole la campaña con guita del PAMI le hacían la campaña al puntero de Máximo de la Cámpora en Hurlingham. Ahí está. Mirá todos los ejemplos que te traje para mostrarte cómo el cartel que antes era del PAMI de repente apareció con Celsi, el candidato de la Cámpora intendente en Hurlingham. Que tenían pago el espacio y lo aprovecharon. Claro. Con la plata del mejor amigo. Claro, el gobierno ya había denunciado que se habían gastado miles de millones, más de 9 mil millones, si mal no recuerdo el número, en publicidad en el PAMI y se preguntaban para qué. El tema es que para qué no era solamente para publicidad del PAMI, aparentemente, sino para publicidad política, lo cual ya lleva el tema a otro plano. Sí, Celsi, ¿no? Es el mejor amigo del novio o el exnovio de Volnovich. Lo vimos dando vuelta ahí por el Caribe, ¿se acuerdan? Ah, claro. Bueno, Celsi era el mejor amigo. Ellos bancaron la campaña para destronar a Juanchi Zabaleta, enfrentado históricamente con la Cámpora, quien osó denunciar a las cooperativas. Claro, ¿sí? Así quedó, por ahí está el municipio. Eduardo Feynman dice, si Juanchi Zabaleta algún día decide hablar, pero hablar en on, porque en off, yo con él no he hablado, pero dicen que no cuenta, ha contado en off. Tengo entendido que sí. Tengo entendido que alguna vez a la doctora, ¿la doctora Cristina? No sé. La doctora, así la llamaba. Dice que le dieron un papel con unas cooperativas. La doctora dijo, va a tocar Emilio. No puede ser. No conviene. No conviene. Bueno, ¿y? ¿Vamos a ver la maqueta de vuelta? Claro, claro. Pará, no sé cuál de las dos. A ver, ¿cuál me ponen? Si la de verdad o la de mentira. Las dos son de mentira. Ahí está, la de mentirita. Esta era la previa, la que inauguró Máximo. Grande. Y después tenemos la grande, maqueta grande. No vaya a ser que no entren, dijo Máximo. Que después la acusen de que hace un hospital chiquitito. Pará, esto no es una maqueta, porque esta es la... Más o menos. Esta es la foto que sacaste vos. Más o menos. ¿Hay camas? No. ¿Hay internación? No. ¿Hay guardia? Tampoco. ¿Hay diagnóstico por imágenes? Tampoco.
Máximo decía, el 25 de mayo tiene que estar listo. ¿Estuvo listo el 25 de mayo 2023? No. ¿Estuvo listo en septiembre cuando lo inauguró Massa? ¿A cómo? Ahí va. 25 de septiembre creo que fue. O sea, esto que vimos hace un rato era 2022 máximo. Vimos la maqueta. Después eso fueron las fotos mías que saqué hace algunos días. ¿Pero qué pasó con ese cascarón? ¿Adentro están las camas? ¿Está en la terapia intensiva? No, pero el tema, Pablo, es que lo inauguraron como tal. En el medio de la campaña, con Luana Volnovich al lado, Sergio Massa se presentó en un acto en Escobar en donde inauguraron cuatro hospitales en simultáneo. El de Burlingame, que te acabo de mostrar, el de Escobar, el de Lanús y el de Ituzaingó. ¿Funciona alguno o no? Dos de ellos están en etapas iniciales. El que te acabo de mostrar de Burlingame y el caso de Lanús. Ituzaingó y Escobar, un poco más avanzados, pero no estaban tampoco sin terminar. Pero los inauguraron. ¿Por quién? ¿Por quién los inauguraron, Pablo? Pues se lo dedicaron a alguien. A Néstor Kirchner, claro. ¿Sabés cuál es el tema? Todo la Cámpora, ¿no? Tenés el PAMI nunca tuvo una caja tan grande como durante el gobierno de Alberto Fernández, porque al PAMI se le otorgó un porcentaje de lo que se recaudaba por impuesto país. El boom de las importaciones durante el gobierno de Alberto también tenía su correlato en un boom de efectivo o de caja para el PAMI. ¿Tenemos la inauguración? Sí, claro. ¿De la campaña? Ahí la tenemos, Albano. A ver. Cuando entré y vi lo que era y que estaban vacíos y cerrados por decisión del presidente Mauricio Macri y en ese entonces la gobernadora María Eugenia Vidal, hospitales de última generación completamente cerrados y vaciados, vos te das cuenta en la calidad, que ustedes si van a ver los hospitales lo van a ver, la calidad que existía y la apuesta verdadera que había al Estado y a la salud pública en aquel entonces. Y hoy, los que somos parte del PAMI, tenemos de una manera el privilegio o el honor de ser parte de cerrar este ciclo, ¿no? Esos hospitales que Néstor soñó, que Cristina construyó y que después Macri cerró, hoy, junto a Sergio Massa, los estamos poniendo en marcha. Y es un privilegio. Esperamos que Néstor nos esté mirando desde el cielo. Si Néstor reviviera, las patadas en el culo que les pegaría a todos. Lo dije bien, ¿no? Todos los de la Cámpora, por Dios. Sí. Porque, a ver, yo recuerdo el Hospital de Río Gallegos. El Hospital de Río Gallegos fue en su momento, lo recuerdo, ya eran los 90, fue un gran, a ver, hecho de campaña y hecho de gobierno de Néstor Kirchner. Ahora, fíjate los muchachos, los seguidores de Néstor en lo que terminaron convirtiéndose en estafadores políticos. Pablo, yo no sabía que Néstor Kirchner había soñado hospitales. Yo pensé que había soñado cajas fuertes. Éxtasis. No, él tenía éxtasis por las cajas fuertes. No lo vi soñar hospitales. Cajas fuertes, me acuerdo, se abrazaba. Espera, porque para hacer, ¿podemos volver a mostrar la placa de esta estafa política? Porque trataban de estafadores políticos a Macri, a Vidal, Maqueta, lugares vacíos. Ha estado Camila, las fotos son de Camila, el video es de Camila de hace unos días. Sí. Pongamos las camas, ponete el videíto, y en todo caso, el videíto y la placa. ¿Qué tiene ese hospital inaugurado por Sergio Massa y por Luana Volnovich en campaña en 2023? ¿Qué tiene? Tiene consultorios externos. Es una sala de atención primaria. Es decir, no es un hospital. Una salita como la que vimos. Y lo que le pasa a los jubilados hoy, que van a hacer un abrazo al hospital porque la obra hoy está detenida. Lo que te dicen de Nürlingame es que no está detenida desde diciembre cuando cambió el gobierno. Estaba detenida. El apero Milei. Dice que se detuvo, que no apareció nadie más después de que justamente se hizo la inauguración esta virtual de los cuatro hospitales. Lo que hay hoy entonces, Pablo, es consultorios externos. No hay terapia intensiva, no hay camas de internación, no hay guardia y no hay diagnóstico por imágenes como se prometió para diciembre de 2023. No están los fierros. ¿Qué hace a un hospital de primera línea, de alta tecnología? Por ejemplo, yo no he ido, voy a dar un ejemplo, de un
peronista, kirchnerista, no sé cómo quieran llamarlo, Achával en Pilar. En Pilar. Sí. Sobre el ramal Pilar se inauguró el nuevo hospital, pero me dicen algunos médicos que incluso no comulgan con el kirchnerismo, me dicen, no, funciona, está muy bien ese hospital. Ahora, esto es una cáscara. Si no están los fierros, si no están los aparatos... No están los médicos. La atención. Porque digo, no hablamos del personal tampoco, ¿no? Que no debe ser tan fácil decir, Jorge, bueno, los contratás. Jorge, años hablando de estas... La sociedad, ¿cómo toma esto? ¿Ya está hastiada de esto o sigue... ¿O le sigue llegando estas comprobaciones? Es duro irse para atrás porque hace 200 años que hablamos de esto, si no contamos los 400 años del virreinato del Río de la Plata, Pablo. Este es un país fundado sobre la corrupción. Este es un puerto fundado para la corrupción. Esto está en nuestro ADN. ¿Okay? La opinión pública se ha fastidiado por tiempos respecto de la corrupción de los gobiernos siempre y cuando se cumpliera la condición de que estamos mal económicamente. Claro. Cuando da la sensación de que un presidente o una presidenta nos lleva hacia un lugar mejor, no nos importa nada. No nos importa la corrupción, no nos importa si se va a Mar del Plata en una Ferrari roja con 4 rubias y 200 litros de champán en el baúl, no nos importa nada. Menem. Pinamar. Claro, Pinamar. Pinamar. Y va a seguir siendo así, porque esto tiene que ver con nuestra idiosincrasia. Es importante entender que los argentinos nos duele la corrupción cuando en realidad nos duele el bolsillo. No es el problema real, es el síntoma. Así somos y nos tenemos que mirar de frente en el espejo para poder cambiarnos. Porque si nos seguimos mintiendo, si creemos que somos más morales de lo que somos, estamos siempre en un loop, Pablo. Esos fondos para este hospital, en esta gestión del no hay plata, no hay caja... La obra está suspendida y hasta nuevo aviso, no se va a avanzar con ninguna de las obras que tenía el PAMI hasta ahora, por dos motivos. Primero, por la línea general de Milei de no continuar financiando la obra pública, y por otra parte, porque están auditando las más de 1000 páginas que tiene el expediente sobre este hospital. Y detalle, lo presenta Luana con más al lado, a quien después no le pusieron los fiscales para la segunda vuelta. Digo, la de puñales entre ellos ha sido maravillosa. La Cámpora. Claro, esto fue en septiembre. Le quitaron los fiscales en la segunda vuelta. La Cámpora se aseguró de que Massa no fuera presidente. Es el organismo con más juicios en contra por falta de prestación, el PAMI. 15.037 exactamente. Y haciendo el rulo, haciendo el rulo sobre las cuestiones de los recortes. Vos tenés más datos. PAMI y ANSES son los lugares donde más recortes se va a hacer de personal. Hay algunas placas, hay distintos organismos. María seguramente también tiene muchísima información sobre esto. Sí. En Capital Humano es el organismo público más grande del país, porque nuclea, por ejemplo, la ANSES. Solo la ANSES tiene 30.000 empleados. Como ministerio, creado así como tal. Hoy Capital Humano... Lo más grande de todos. Reúne... No, ahora 3.600 afuera. Afuera. Ahora, en esta primera etapa, Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia, que está debajo de Capital Humano, 1.656 afuera. Son contratos vencidos esto. La Secretaría de Trabajo, ex Ministerio de Trabajo, 517 afuera. La Secretaría de Educación, ex Ministerio de Educación, también. Una reducción del 32% del personal. Ahí vamos, 474 despidos. Está rápido, está apurado. Lo que pasa es que acá se está dando, y ayúdenme a analizar esto. Acá se dan vencimientos de contratos que funcionaban como trabajo permanente, o sea, como un contrato permanente. Hay de las dos cuestiones. Sí, hay precariedad laboral en el Estado, sí. Hay gente que hace 10 años que la renuevan el contrato en forma anual. Y muchos de esos se dieron de baja, y quizás acá es donde radica y anide la injusticia.